¿En alguna ocasión has pensado que estás haciendo todo bien y que por tal motivo te mereces el favor de Dios? ¿Sientes que Dios debería fijarse más en ti que en los demás? A lo mejor has pensado que eres el mejor. Eres mucho mejor que otras personas. ¿Has pensado eso en alguna ocasión? Lucas capítulo 18, versículo 14, dice lo siguiente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje es el cierre de la parábola donde Jesús habla acerca de dos personas que van al templo a orar. Son dos personas de distintos grupos sociales, uno es fariseo y el otro es publicano. Ambos eran de grupos sociales relevantes en esa época. Aquí Jesús nos dice que a pesar de que ambos van al templo a orar, uno fue justificado y el otro no. Los dos fueron al templo, hicieron lo mismo, pero hubo algo en uno de ellos que a Jesús no le pareció bien. Si los dos hombres de quienes la parábola habla hicieron lo mismo en el templo, ¿por qué solo uno de ellos fue justificado? ¿Acaso algunos pueden ser justificados y otros no? ¿Hay algunos requisitos que cumplir para ser un justificado? Si conocieras cuál es la forma para ser justificado, ¿te gustaría serlo? ¿Estarías dispuesto a hacer lo necesario? Ser justificado es cuando Dios hace algo por ti. Por eso en este día quiero presentarte esta reflexión. ¿Cómo podemos ser justificados? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendía a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Esta parábola también habla acerca de la forma en la que ambas personas, el fariseo y el publicano, estuvieron orando al llegar al templo. Dos personas distintas, dos oraciones diferentes. Uno de los hombres de la parábola era el fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de personas que formaban una secta, me atrevo a decir, una secta religiosa desde años antes de que Jesús estuviera en el mundo. Los fariseos se caracterizaban por cumplir al extremo y de forma rigorista la ley de Moisés. La ley de Moisés fue una ley que gobernó al pueblo de Israel. No había otra ley más importante que cumplir. Pero los fariseos crearon leyes para cumplir la ley. Por más extremista que eso suene, así era. Ellos vivían para cumplir la ley. La conocían, la tenían clara. Todo giraba alrededor de ella. En el Antiguo Testamento y en el inicio del Nuevo Testamento, antes de que Jesús iniciara su ministerio, se vivía por la ley. Desde Jesús hasta que acaba el libro de Apocalipsis, se vive por gracia. Por ley, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, por gracia. Los fariseos se consideraban, aparte de los demás, los mejores, superiores al resto. Juzgaban a quienes no tenían el mismo estilo de vida de ellos. Ellos menospreciaban a la gente que no veían el cumplimiento de la ley como el centro de su vida. Es como decir que eran policías religiosos. Había fariseos, por lo que llegaron a tener poder relevante entre el pueblo de Israel. Tanto que las costumbres, el estilo de vida, permeaban al pueblo. Los fariseos se creían diferentes a los demás. Creían que por vivir cumpliendo la ley al extremo, tendrían preferencia ante Dios. Vamos a presentaros algunos ejemplos de la forma en la que eran vistos los fariseos. Marcos capítulo 2, versículo 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron,
¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Marcos capítulo 2, versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los fariseos eran gente, eran personas que solo buscaban cumplir la ley, lo cual está bien. Sería bueno que todos desearan cumplirla. Lo malo en este estilo de vida es que se creyeran justos, superiores, con más derechos que los demás por cumplir la ley. Se sentían superiores y menospreciaban a otros por no cumplirla. Ellos intentaban ser perfectos, sin embargo, la Biblia dice que no hay ni uno solo justo en el mundo, ni uno que haga lo bueno. Como está escrito, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más que alguien se esfuerce para ser perfecto y cumplir la ley, nadie puede delante de Dios ser justo. Justo, si lo buscas en el diccionario, significa sin culpa. Si la Biblia dice esto, ¿por qué los fariseos se sentían superiores a los demás? Los fariseos, al igual que todos, habían pecado y por eso estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Tú, yo, el vecino, nuestro compañero de trabajo, hasta los fariseos. Todos sin excepción. La actitud superior de los fariseos era su principal pecado. Si todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué habría alguien quien se crea más que los demás delante de Dios? Me hago esta pregunta y te la hago a ti también. ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? ¿Con una actitud altiva, como la del fariseo? ¿Con qué actitud nos presentamos ante Dios? Ese es el ejemplo del fariseo. Ahora llega el ejemplo del publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. El imperio romano era fuerte, tenía poder y su imperio se extendía por un gran territorio, por lo que era difícil controlarlo todo. El imperio, con tal de tener mayor control, buscaba gente en aquellas ciudades lejos de su alcance y los contrataba como sus trabajadores. Estos contratistas estaban a cargo de escoger y coordinar gente que cobrara los impuestos. Dichos contratistas eran como los encargados de las provincias asignados por Roma. Los cobradores de impuestos debían ser locales con el fin de conocer a la gente de la localidad y entender el comercio en la zona. Al final, los cobradores locales debían saber a quién y cuánto cobrar impuestos. Esto te suena, ¿verdad? Mateo, publicano, cobrador de impuestos. Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos. Roma pedía tributo a sus provincias y los encargados eran quienes les hacían llegar dichos impuestos. Roma no se fijaba a detalle cuánto cobraban ni a quiénes. Mientras el imperio recibiera lo que le correspondía, yo les daba igual. Eso se prestaba a que los cobradores de impuestos tuvieran una libertad para solicitar el pago del tributo a su consideración. Las reglas no estaban claras ni los cálculos de los impuestos. Así que vienen las mentiras, la libertad desmedida, la falta de claridad que terminaba en cobros excesivos. Si quieres un ejemplo, Zaqueo nos lo da. Cuando se levanta en medio de la mesa, delante de Jesús, y dice, mira, he sido mentiroso. Y voy a devolver lo que he robado. Y lo voy a devolver al cuadruplicado. ¿Ves? Cobro excesivo. Al final eran ladrones. Ladrones del pueblo. Tenían mala reputación. La fama de los publicanos o cobradores de impuestos fue haciéndose notar por ser prácticamente extorsionadores del pueblo con permiso de Roma. Los publicanos se volvieron gente de recursos económicos, eran ricos, y esto sucedía porque cobraban de más. Cubrían su cuota con el imperio y el resto se lo quedaban ellos. El pueblo sufría el abuso en el cobro por parte de los publicanos, y por eso los judíos los odiaban, a pesar de que los publicanos también eran judíos. Podríamos decir que eran mercenarios, no mataban, pero al final eran judíos, eran gente del pueblo, eran contratados por Roma y al final
lo que cobraban una parte para Roma, la otra parte para ellos. Era tal la fama que se crearon los publicanos que su nombre era referido a parte de los pecadores. Lucas capítulo 7 versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si sigues leyendo más el Evangelio de Lucas, pasas al capítulo 15 versículo 1 y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí hay una diferencia. La actitud del fariseo, la actitud del publicano. Después de presentar al fariseo y al publicano, hay que retomar la palabra. Ambos fueron al templo a orar. ¿Te puedes imaginar lo que pensó el fariseo cuando vio al publicano ahí mismo en el templo? Es curioso, ¿verdad? El fariseo va a orar al templo y se centra también en el publicano. A veces nosotros también hacemos eso en la congregación. Empezamos a mirar a la gente por encima del hombro. Vemos que a lo mejor un hermano está levantando oración y a lo mejor se ha levantado un falso testimonio contra esa persona y nosotros ya le estamos mirando por encima del hombro. ¿Y este? ¿Este no era pecador? ¿No me había enterado yo que este había hecho esto y ahora está aquí levantando la voz? ¿Te ha pasado alguna vez? El fariseo se compara y deja en claro desde su punto de vista que él es mejor que el publicano. Veía con desdén al publicano en el templo. No lo consideraba digno, ya que no era como él. El fariseo sabía que el publicano no cumplía con la ley como él sí lo hacía. Los fariseos vivían por la ley. Por y para la ley. Sin embargo, hay una verdadera contrición que trae una verdadera actitud de arrepentimiento. Esa era la actitud con la que el publicano estaba ahí orando en el templo. En cambio, el fariseo, quien seguramente iba al templo a orar no sé cuántas veces al día, según la ley lo requería, no veía con buenos ojos o pensaba que el publicano difícilmente iba a estar a su altura. La actitud del publicano y la del fariseo en el templo eran opuestas. Por eso aquí hay una actitud que justifica. El fariseo pensaba que por cumplir y hasta además la ley de Moisés era justificado y era mejor que el publicano. El publicano llegó con una actitud de derramar su corazón en el templo. Dice en el pasaje que el publicano ni quería levantar sus ojos al cielo porque no se sentía merecedor de hacerlo. Es más, hasta se golpeaba el pecho pidiendo a Dios compasión. La necesidad del publicano por escuchar de Dios no se comparaba con la idea de solo cumplir, entre comillas, yendo al templo a orar por parte del fariseo. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos estamos acercando a Dios? ¿Solo vamos por compromiso? ¿Solo vamos los domingos, los miércoles o los jueves, a una vigilia cada 5 meses? Ahora no, porque seguimos de confinamiento. Pero antes, ¿cuál es tu idea cuando acabe ese confinamiento? ¿Volverás a la congregación? ¿O te habrás acomodado ya estando en casa que preferirás ver a lo mejor los cultos en streaming? Que están bien, porque ahora la situación así lo requiere. Pero cuando tengamos permisos, ¿qué harás? ¿Vas por compromiso a cumplir con el Señor o en verdad te acercas con un corazón humillado, como este publicano? Después de todo esto, el publicano volvió justificado a casa. Fue la actitud correcta la que le llevó al publicano a ser justificado. En cambio, nada de lo que hizo el fariseo lo ayudó a ser justificado. ¿Qué es la justificación? Ser justificado o justificar es un término legal que se usa en los juzgados. Yo de esto no entiendo. De hecho, si tú enciendes la televisión, cada X tiempo, cada 2 horas siempre hay series donde hay juzgados, donde hay abogados, donde hay justicia. Significa declarar justa a una persona acusada. No significa que te hace justo, sino que te declara justo en la situación evaluada. Esto no significa que antes eras malo y ahora eres bueno, no. Legalmente Dios te declara justo. Te llama justo. Tú ya no tienes que pagar por tu culpa. Un concepto es el de ser justificado y el otro es el de ser santificado. Cuando Dios te quita la culpa es justificar. La culpa derivada de tu maldad, Él te la quita. Tú ya no tienes que pagar por tu culpa. Por otro lado, tenemos la santificación, que es el proceso de transformación.
Y Dios comienza este proceso en nosotros de ser una persona mala, de cometer acciones equivocadas, comienza a transformar nuestro corazón. Son dos cosas diferentes, justificación, santificación. El consejo, el mensaje de esta reflexión, es hablar sobre la justificación. El mensaje es acercarnos a Dios. Todos hemos pecado, somos culpables por eso. El enemigo nos está acusando porque sabe que hemos hecho algo equivocado. A lo mejor hemos roto los mandamientos de Dios. Delante del Padre a lo mejor hemos hecho algo incorrecto. Hemos pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, gracias a que Jesús vino al mundo y murió por nosotros, el enemigo ya no puede hacer que tú recibas el castigo derivado del pecado. Jesús ya pagó por ti y gracias a Él somos justificados. Y Él te hace libre de la culpa del pecado. Solo debemos acercarnos con una actitud de humildad. Esa actitud es la que el publicano nos presenta en la parábola. No importa lo que hayas hecho antes. No importa si todo el pecado que has cometido te da vergüenza ahora y te impide acercarte a Jesús. Debes entender que Él murió por ti en la cruz. Cuando estaba Jesús crucificado, Él te tenía en su pensamiento. Él lo estaba haciendo por ti. Él lo estaba haciendo por el ser humano. Murió para que nos acerquemos a Él. Si le pedimos perdón con una actitud correcta, Él nos va a justificar y no va a dejar que paguemos el castigo de nuestro pecado, porque Él ya lo hizo. Gracias a Él, tenemos esa bendición. No es por lo que haces. Ten cuidado de enfocarte en tus obras y perder la verdad. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Importa que te entregues completamente a Dios, que lo conozcas como lo más importante en tu vida. Dios no te acepta por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo. Debemos presentarnos humillados ante el Señor. No te puedes presentar con una actitud enaltecida como la del fariseo porque eso es incorrecto. Dios tomó la iniciativa para evitar el obstáculo que te separa de Él. No amaste tú a Dios. Fue Dios quien te amó. Fue Dios quien me amó a mí primero. Dios dejó el trono, se vistió de hombre, tomó tu lugar y pagó nuestro pecado. Él es quien se sacrificó por ti y por mí. Él no te condena. Él nos ha justificado porque nos ama. No porque hayamos hecho algo bueno, sino porque Él sabe que estábamos perdidos. Por eso Él nos justifica, porque no quiere dejar a nadie en esa condición. Él ha venido a buscar lo que se había perdido, como dice la palabra. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino Jesús y pagó la culpa, pagó el precio. Dios perdona todos mis pecados. Por eso sé que no he hecho lo correcto delante de Él en muchas ocasiones. Sé que merezco pagar por mi pecado, pero hoy reconozco que tú moriste por mí. Esa debería ser la oración. Entra en mi corazón. Trae paz a mi vida. Cámbiame. No quiero ser el mismo. No quiero sentirme culpable de todo lo que he hecho. Quiero ser un hijo tuyo.